Mejorar la calidad de vida de los pobladores es el objetivo de la rehabilitación programada para las comunidades, por lo que ahora las reuniones salen de las oficinas para tener como escenario el contacto directo con el barrio. El intercambio propicia nuevas propuestas y tanto en 5 de septiembre como en Turquino asoman dificultades relacionadas con el desabastecimiento alimentario, el transporte y la situación de los viales. El único cambio que he visto aquí, que han hecho aquí, es que la clínica de estomatología la reformaron. Y la placita aquella que la cogieron a arrendar, y bueno, hasta ahora se ha mantenido ahí. ¿En qué cree usted que se debe trabajar todavía y mejorar? Aquí principalmente, mira, las calles, esas carreteras que no entran guagua aquí porque no hay, está lleno de huevo. Y aquí no tenemos guagua. Aquí los médicos mandan a hacer el análisis a Cartagena, pero tiene que ir a pie porque tienen que salir. Por lo menos las calles, las estamos viendo, ¿ves? Están todas deterioradas. El agua es muy difícil, no tenemos agua. Estas casas, mira, prácticamente todas nos llevamos con un solo pozo, con pedacitos de manguera por abajo de la, ¿ves? De la tierra. El parque sí, lo arreglan. Ahora en estos nuevos tiempos rescataron a los trabajadores sociales otra vez. Ellos están haciendo un trabajo bastante bueno en base a eso que usted me está preguntando a mí, porque han hecho un levantamiento también para todos los necesitados de vivienda y otras cosas que más le afectan. Ellos están trabajando en base a eso. Las principales autoridades gubernamentales de la provincia instaron a eliminar la burocracia, mecanismo que atenta contra los esfuerzos que se realizan, e insistieron en la necesidad de mantener la comunicación con los vecinos. Ahora hace un tiempo nos comentaron que va a haber una transformación, nos van a apoyar, nos van a ayudar, esperemos que sí, que esto sea real, que nos ayuden, porque esto es un barrio bastante intrincado y es muy difícil hasta para salir. Iniciativas estas que requieren el apoyo de todos para que barrios como 5 de septiembre y Turquino cambien la realidad que hoy exhiben. Alien Armas y Yusniel González, Notisur.